Hola amigos, es un gusto saludarle en esta mañana el Faro Político, comentarios y análisis de CristalDeSanFelipe.com. Sea usted bienvenido, comentario editorial. Bueno, pues mire, han sucedido varias cosas que nos hacen pensar, nos hacen ver pues que este gobierno municipal va de mal en peor. Hay varias cuestiones, varios asuntos que habría que verlos con detalle. Uno de ellos tiene que ver justamente con el box amateur, el box de aficionados, en donde por desconocimiento tal vez de cómo funciona la organización del box, Álvaro Aldrete, que usted sabe es hijo del que fuera presidente municipal y encumbrado priista, fue nombrado presidente de la comisión de box y lucha profesional. Y bueno, pues él dice que tiene dos peleas de box, pero bueno, parece ser que nadie la recuerda, o quién sabe en qué lugar las tendría. Pero bueno, él dice que tiene dos peleas profesionales y que por eso ya es boxeador y conocedor del mundo del boxeo. Y bueno, pues a juzgar por cómo se ha desempeñado, pues al parecer no es muy conocedor de cómo funciona la organización del box, porque la comisión de box y lucha profesional no tiene nada que ver con el box amateur o el box de aficionados. O sea, están divididos, están separados. Entonces pues ahora se pretende allá en Mexicali, en un gimnasio que está dentro de una instalación municipal, que se le cobre a los deportistas, y se pretende quitar al que está dando clases y poner a otro. Y bueno, mire, usted dijera, bueno, los van a quitar por alguna que estén fallando, que no estén funcionando, pero al contrario, los gimnasios de box están funcionando y están funcionando bien, y esto lo podemos ver objetivamente pues, con el resultado de medallas que tuvo no solo Baja California, sino el municipio de Mexicali, el caso concreto de San Felipe, ¿no? Dos medallas hubo en esta olimpiada, y la participación, el nivel de participación que tuvo, o sea, el número de elementos en la delegación que fue a la pasada olimpiada nacional. Entonces, bueno, ahí podemos ver objetivamente que sí está funcionando el box de aficionados, sí están las organizaciones, sí están funcionando tanto la acción estatal como la municipal de box de aficionados. Y bueno, pues ahí quiere tener injerencia Álvaro Aldrete y poner a otras organizaciones y darles impulso. Y bueno, pues ahí se está haciendo un desgarriate. Es un desgarriate porque, bueno, finalmente este señor Aldrete, o joven Aldrete, pues es realmente una persona que desconoce muchas cosas. Y ahí tiene usted que ha bajado ostensiblemente el box profesional, o sea, las funciones, y se mete en la promotor, ¿no? Directivo y promotor a la vez. Bueno, pero mira, hay otras cosas. Usted recordará que muy al inicio de la administración, el famoso Paribus, entonces usted recordará una fiesta que hicieron arriba de un autobús, y que arriba iban consumiendo bebidas alcohólicas, lo cual es una clara violación al reglamento de tránsito, y se dice que incluso hubo hasta consumo de drogas, pero bueno, ustedes no nos consten, no lo sabemos. Y ahí participó un funcionario o un empleado de un funcionario del ayuntamiento, y bueno, pues se le echó tierrita al asunto, se dejó pasar el tiempo. Pero ha habido otras cosas, y a lo mejor más graves, como esto del box que le platicaba. Por ejemplo, la zona marítimo terrestre, en donde se generan recursos a través del cobro de los derechos, y no se han ejercido, ¿no? La cantaleta del presidente municipal, que no hay dinero, me dejaron sin dinero la pasada administración, y lo que pues todo el tiempo hemos estado escuchando. Resulta ser que donde hay dinero y donde se puede ejercer para beneficio, en este caso San Felipe, no, pues ahí lo dejan. Dinero que se pudiera ejercer, se pudiera utilizar en obras para beneficio de la colectividad, no, pues ahí está parado. Simplemente las bolsas que se requieren ahí para los botes de basura que están instalados en el malecón, y hay un recurso por ahí del orden de los 500,000 pesos al parecer, y bueno, pues no lo han querido ejercer, o no saben cómo ejercerlo, ¿no?
Y luego, pues mire, vemos con tristeza que, por ejemplo, el asunto de las de lo que es los centros nocturnos, los antros, como también se le conocen, pues si bien en la pasada administración fue una fue un el talón de Aquiles, fue algo que incluso se lo señalamos fuertemente porque pues cada quien hacía lo que quería, pues ahora está igual o peor. Los bares aquí, cuando menos San Felipe, están cerrando la hora que quieren. Y el encargado de supervisar esas cuestiones, que además de es de lo que es el área de comercio ambulante, está dedicado, está pues el fotógrafo del delegado, ¿no? Ahí para que le tome fotos cuando, más ahora que no, con las graduaciones que ha habido, varias graduaciones, pues en el número de escuelas que hay en San Felipe, con las primarias, secundarias, academia comercial. Y bueno, pues resulta ser que este señor delegado lleva ahí a esta persona, lo trae ahí de su ayudante, de su fotógrafo, y para lo que fue contratado, bien, gracias, ¿no? Ahí queda. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, que el delegado, pues trae ahí un vehículo de su propiedad, un Jeep con luces rojas, strobos, ¿no? Esas lámparas que flashean. Y se viste de bombero, ¿no? Con camisetas con logos de bomberos y según que es bombero voluntario, ¿no? Nosotros ya tenemos algún tiempo aquí en San Felipe, hemos asistido a varios incendios que han sido atendidos por San Felipe, digo, en razón de nuestro trabajo, y pues nunca hemos visto a Roberto Ledón ahí como bombero voluntario, pero pues ahora según es, ¿no? Que según es bombero voluntario. Y se la pasa ahí metido en bomberos y soñando con ser o no sé, ¿no? Pero lo grave y lo triste de este caso es de que personal del ayuntamiento que tiene una importantísima función como sería verificar el buen funcionamiento de los centros nocturnos, que no hubiera menores de edad, que se cerrara a las horas que marca el reglamento, ¿no? Dedicado ahí a servirle, a acompañarle al delegado municipal, ¿no? Y entonces, pues ahí claramente se da uno cuenta de el nivel. Por ejemplo, este asunto de bomberos, que mi reconocimiento más amplio a ese oficio, a ese trabajo que realizan los bomberos. A lo mejor todos o casi todos de niños alguna vez soñamos con ser bomberos o nos llamaba mucho la atención su trabajo y nos llamaba mucho la atención los vehículos que utilizan, el uniforme, el casco, en fin, lo que usted guste. Y resulta ser que no es el no es no es la crítica hacia ellos, hacia los bomberos y mucho menos a los voluntarios, pero sí es a Roberto Ledón, que pierde el tiempo siendo bombero, luego hace perder el tiempo a sus subordinados llevando las tareas para las cuales no fueron contratadas, como este caso que le digo de esta persona que debe de estar en comercio ambulante, debe de estar ahí. Y bueno, pues se dan estas cosas, ¿no? Entonces, todo esto que le estoy diciendo, pudiéramos decirlo en una sola palabra, que sería el fracaso de los juniors, porque bueno, pues se esperaba que con su juventud, se esperaba que con sus talentos, con su fuerza, hicieran el cambio, hicieran un mejor papel, y no. Lejos de eso, pues ha sido desde el presidente municipal para abajo, lamento, es decir, la administración pasada fue mala, por eso nosotros somos malos, y bueno, pues ahí no la llevamos y no nos lleva a nada. Pero como le digo, ahí está el caso de la zona federal marítimo terrestre, donde hay una cantidad de dinero, 500 mil pesos, que se podría utilizar para cosas, ¿no? Y antes de que se me olvide, ¿no? De este fracaso de los juniors, ahí tiene usted la playa, otra vez con vendedores, con caballos, con una serie de cosas que antes se había avanzado en la administración pasada, ¿no? Porque no todo fue malo. La administración pasada logró meterle orden a las playas. Ahora es nuevamente el desgarriate, la anarquía, y que obviamente afecta a una importantísima actividad de San Felipe, que es el turismo, y ese es otro fracaso más de los juniors. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós.